Hola, soy Raquel. Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Hoy quiero hacer un pequeño mini álbum con esta colección de Dovecraft Winter Blooms invernal navideña rapidito. Os voy a enseñar los papeles. Para hacer las páginas voy a utilizar cartulina A3, de ahí cortaré. Las páginas van a tener 16 de ancho por 25. Como vamos a hacer una encuadernación parecida a la encuadernación en U, necesitaremos que cada página tenga 16 más 1 más 16. Así que cortaremos a 33 por 25 de alto. Y haremos pliegue, como os decía, a 16 y a 17. Ahora vamos a hacer las tapas y el lomo. Entonces ya tengo mis tres páginas en principio, lo pongo encima y dándole un poquito de margen por arriba, por abajo y por el exterior, le daré aproximadamente a lo que es el alto del álbum 26 centímetros, voy a ser escasita. Y de fondo, o sea, de lo que es el ancho de las tapas, le voy a dar 17,5. Y el lomo tendrá una altura de, como son tres páginas, dejaré un centímetro entre cada una de ellas. Son 3 centímetros de cada lomo, medio, o sea, un centímetro más en cada, entre cada página, son 5, y uno por delante y uno por atrás, 7. Ya tengo las tapas cortadas y voy a forrarlas en blanco con dos cartulinas porque con una no me llega. Haré una unión que voy a troquelar, ya que se va a ver la unión, por lo menos que quede bonita. Y una vez tenga forradas las tapas, las voy a barnizar con esta cola de decoupage. Y en el lomo por dentro, ya que va a tener también un ángulo superior a los 90 grados, para que no se agriete, le voy a poner papel Tibet.
Ahora utilizaré un otro DIN A3 para forrar el interior. Probablemente también lo barnice. Este paso totalmente innecesario, si no os estresáis con las manchas, es que yo con cartulina blanca es que no puedo. Entonces, voy a dejar que termine de secar bien y voy a ir preparando las páginas. Tengo aquí mis tres páginas y voy a ir haciéndole, poniendo papel en la parte superior y luego en la parte inferior. Pues un bolsillo en un o con holgura, con solapitas, no sé cómo lo voy a hacer, pero ya no voy a contaros nada, nada más que ir cortando papel, ajustando la cartulina blanca. Si tengo que hacer alguna decoración o explicaros algo, pues ya pararé, pero de momento es ir haciendo. Sobre todo son, la idea que llevo es liso arriba, bolsillo abajo y tarjetón. Ya veremos.
Así han quedado las dos primeras hojas, con una solapa aquí y un bolsillo arriba, con sus tarjetas grandes. Al abrir tenemos dos páginas con bolsillos de distintos tamaños y dos tarjetas, y la última que tiene un display, o sea, unas dos solapas con su cierre también de pino, abeto, o sea, el abrito este de Navidad, y otro bolsillo superior. Ahora voy a hacer prácticamente lo mismo en la segunda hoja, cambiando los papeles. Tengo un montón, ya os he comentado que son 72 en el stack este, o sea que da para mucho juego mezclando los diseños, son 12, pues mezclándolos. Luego ya, después de esto, haré las dos páginas que me quedan y choquelaré cositas en... aún no sé si en plata o en dorado o en blanco, no lo sé, para complementar y decorar la portada, que ya la teníamos hecha, ya está seca, e intentar que sea un proyecto sencillo. Al no tener que cortar mucho lo que son los papeles, se hace más rápido.
he troquelado al final muchas cositas, tanto para el interior como para el exterior. Estrellitas, estrellas más grandes, cajitas de regalo, más estrellitas, vaya. Algunos adornos más grandes y también he troquelado para la portada de este árbol de Navidad, que es el conjunto de una estrella y unos lacitos. Los lacitos no me han gustado al final como han quedado y no los voy a utilizar. Pero bueno, ahí están. Y pues de este árbol voy a utilizar esta parte de aquí. He cortado un poquito más porque sabía que no iba a ponerlo entero para decorar la tapa delantera. Entonces voy a cortar más o menos por aquí y voy a pegar dos piezas con relieve arriba y abajo. Lo voy a dejar en blanco y luego para lo que es la portada había cortado varias piezas también de este ciervo con muchos decoraciones en los cuernos o las astas o como se diga, y voy a pegarlas entre sí. Y esta la dejaré al final porque no sé si al final la voy a poner con plateado o no. En todo caso, barnizaré también las piezas una vez terminadas. Primero las cortaré al tamaño, las pegaré entre sí, las barnizaré y luego ya las pegaré a la portada y así decido como me gusta. Y para lo que son las páginas, que ya están terminadas, voy a pegar ya los lomos al lomo por dentro, dejando, marcándome bien los espacios para que me quede muy centrado cada pieza en su sitio. Un centímetro por delante, un centímetro por detrás y uno entre cada pieza. Ya tengo el álbum tapas, páginas interiores con sus solapitas, sus tarjetas. He decorado un poquito como me ha parecido con algunos troqueles. Al final he elegido cartulina plateada y voy a hacer el refuerzo del lomo y decoración exterior con una de estas dos cintas o con las dos. En plateado, son cintas de envolver, son de Teddy, cinta decorativa pone, me costaron súper baratas y
no sé, voy a hacer unos agujerillos en los espacios de un centímetro entre las páginas, probablemente solo en las que son de las páginas y no del lomo solamente. Para decorar voy a hacer una especie de cruzadillo o algo. Tengo la Crocodile Bite y voy a marcarme con, voy a darle algunos agujerillos, lo voy a hacer y le voy a pasar la cinta y luego ya pego los elementos en el exterior y habremos terminado. Bueno, ya he hecho los agujeros, me es súper complicado para mí utilizar esta Big Bite porque no veo claro dónde tengo que hacer el agujero. Tengo que estar inclinando la máquina, inclinando el papel y al final, pues, todos torcidos. Bueno, todos, creo que todos no. Creo que hay uno que me ha salido casi bien. Vamos, que de donde yo he apuntado, donde yo he marcado, parecido. Pero no pasa nada, esto va a quedar buenísimo. Nada, cojo una aguja grande. Cojo la cinta de las dos, la más brillante, espero que me llegue, pero solo no he hecho los agujeros de arriba y de abajo, si veo que me llega bien, pues cojo y hago el otro, o no, si queda fuerte así, a ver, no lleva un peso excesivo y va a ir sujeto a parte del pegamento que le he puesto en nubo, así que voy a cortar un poquito esto, y nada, es algo que nos guste, yo he pensado una especie de trenza, pero como no sé cómo me va a salir, porque como no estoy acostumbrado a hacer estas cosas, haré y desharé. La idea es que me quede un lazo en el exterior, en la parte superior un lacito, entonces quiero hacer como un trenzado aquí, así en cruz, y esta mismo hace en este lado. Ya veremos.
Bueno, ya tenemos nuestro lacito. Total, tanto cruce y al final no se ve. Me ha costado un montón saber lo que estaba haciendo. Y sobre todo la parte central, pues cuesta mucho, que a veces tiene hasta 4 pasadas. Entonces, a lo mejor se podría hacer, aunque sea estos 3 agujeros, con el agujerito grande. ¿Vale? Igual se van a ver igual, así que si los hacéis todos grandes, más fácil todavía. Y así, si os equivocáis, podéis pasar una y otra vez por el mismo agujero y ya está. Esta versión que vais a ver es la segunda. La primera, a mitad de camino, la he deshecho y pues la he vuelto a rehacer. Nada, ahora, bueno, el nubo me ha dejado tirada ya, creo que por fin ha llegado a su final después de un par de meses, o sea que muy bien, sigo muy contenta, tengo otro bote en espera. Y ahora nada, la educación exterior y los de abajo no los voy a hacer. Además me he comido pues casi, yo a estos 2 metros, pues 1,5 metros se ha ido en este trocito. O sea que no me da para hacer 2, afortunadamente. No, yo creo que aquí así queda súper bonito. La puntilla esta de Marta Stewart, pues al final es que no tenía otra cosa que hacer. Podría incluso haberle puesto ahora o después, lo que sea, tapar. Yo creo que ya es demasiado brillo. Bueno, ¿he dicho eso yo? No. En fin, podemos hacer otro tipo de uniones, incluso ponerlo en recto, pegarle algunas cosillas, lo que queramos. Hasta esta es mi propuesta y ahí sí, estoy contenta con el resultado. Nada, voy a pegar ahora lo del final y os enseño todo el proyecto. Bueno, chicas y chicos, hasta aquí el tutorial sencillo de un álbum con bastante presencia, un poco extraño con tanto blanco, pero creo que ha quedado muy bonito. Los papeles son de Adobe Craft, muy sencillitos, económicos, con muchas hojas de 15x15, así que da juego para poner bastante papel decorado. Las medidas del álbum son, a ver, una regla. Tiene 26,5 de alto, 17,5 de ancho y un fondo grandote de 8 centímetros. En el exterior, unos cuantos troquelados abundantes para hacer estas piezas decorativas, el ciervo, alce o lo que sea, con unos cuernos estupendamente navideños, estrellitas y una bola de Navidad grande con un poquito de plateado. En el lomo, para unir las 2 cartulinas, hay un poquito de un troquel de mano de Martha Stewart y esta preciosidad que me ha quedado genial a la segunda, que es pues nada, haciendo agujeritos para reforzar la encuadernación interior, que es como unas U pero separadas. Y un lacito así un poco con una cinta muy chula, la verdad que me ha gustado mucho porque son de las que se queda un poquito la forma. Y por detrás, una estrellita, también con relieve. Todo el álbum, como es blanco, está barnizado. Esto lo podéis hacer o no. Yo ya sé que como mi manera de poner pegamento con las manos no ayuda a que quede limpio. Y prefiero que esté así, lo puedes toquetear, decorar, que está por decorar, por supuesto, no tiene fotos. Así que pues queda muy bonito, muy limpio.
Y nada, yo me he pasado un poco con el barniz. Habría que hacer mejor capas finas y esperar entre ellas, pero como esto de YouTube es muy rápido, pues no, no da para tanto. Vale, son 6 hojas. Aquí no he puesto nada y en la contraportada tampoco. Yo metería una cáscara aquí y otra cáscara aquí, ya sabéis. Lo mismo lo hago. Nada, son 6 hojas y son las 3 iguales y la estructura, que sería, cuando es encuadernación en U, metemos una dentro de otras. Lo que quiero hacer aquí es una al lado de la otra. Muy sencillito. Y luego pues es la base de la página y luego solapas. Para abrir las solapas, en vez de imanes, que me gusta usar también, he puesto estas piezas que se giran para abrir, que da un poquito de gracia con estos mini arbolitos, también con relieve y con un encuadernador de forma de hojita. Y muy sencillito, aquí tenemos una abertura y un tarjetón. Hay muchos tarjetones en cada bolsillo, con lo cual tiene una capacidad bastante alta. Al girar tenemos aquí otro bolsillo, que tenemos dos distintas alturas combinando los colores, y podríamos poner foto, por ejemplo, aquí debajo, en los tarjetones. Los bolsillos están puestos en U, ¿vale? O sea que no hay dobleces, sencillito. Ha sido bastante rápido de hacer. Y aquí lo que queda muy bonito es que la cinta, lo que es la encuadernación, se ve por pues las entrepáginas, ¿no? De cada par de páginas tenemos un centro de 1 centímetro, que es lo que, aparte de que va pegado con pegamento nubo, tenemos este refuerzo, con lo cual podemos llenar el álbum y darle bastante peso y esperar que no se nos despegue nada. Al girar tenemos aquí una solapa también. Bueno, son dos. Es por jugar un poquito en la última cara de cada par de páginas, un poquito distinto, lo demás es muy similar. Y aquí otra tarjeta. Las tarjetas las he ido decorando un poquito con distintos elementos en plateado, estrellitas, cajitas de regalos, pues estrellitas de Navidad, copos de nieve. Estos son de Tim Holtz, de distintos troqueles que tenía por ahí, de algunos los he partido y los he repartido en los elementos. Esta es otra página lisa. Esta es la página central, que queda súper chula. Aquí tenía un troquel más grande y queda muy bien para luego poner nuestra par de fotos o lo que queramos, escribir una crónica. En Navidades, por ejemplo, yo que tengo niños, algo haremos. No soy muy de salir, pero algo haremos. Entonces, pues espochove, al parque, lo que sea. Ahí poniendo los regalos, esas cosas. Aquí otra solapita, está en doble, también con esta sujeción. Otra tarjeta con la sellita y aquí tenemos lo mismo, otra solapa. No, como veis, no he decorado todo, pues no, para no poner el papel dos veces. Aquí podemos poner una foto, aquí también, pero una de ellas ya está medio decorada. Luego podríamos poner muchos más elementos, flores, lo que nos inspire, tickets de cosas, lo que haya. Otra tarjetita. Aquí la última ya par de páginas, también se ve aquí. Aquí un elemento más grande también, que es una farola. Un arbolito en este lado. Y por último, pues esta que es doble. Tenemos que abrir dos veces y desplegamos así y así. Para daros ideas, si lo queréis hacer todo así, pues imaginaos la cantidad de espacio para fotos que tendríamos. Y aquí otra vez blanco, como os decía. Espero que os haya gustado la idea. Atreveros con el blanco con trampa, porque va barnizado, con lo cual no se va a manchar. Lo podemos, al ser la decoración en plano, lo podemos guardar perfectamente en una estantería, o si queremos hacer una caja o una bolsa, pues también lo podemos hacer para regalar. También es ideal porque es una estructura sencilla para poder poner las fotos fácilmente. No hay nadie. Lo único que sí que serían como máximo, yo creo que a 9x13, para que se vea un poquito de papel decorado. Y lo más complicado que tiene, creo yo, que es la encuadernación esta en corsé. Encuadernación en corsé la vamos a llamar. Pues nada, espero os haya gustado, que os animéis, ya sabéis. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta muy, muy pronto. Adiós.